Vamos a ir a dos rostros que llevan una carrera bastante parecida. Un poquito. Hablamos de Cristina Pedroche y de Pilar Rubio. Vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar. ¿De dónde sale la una y de dónde sale la otra? Bueno, Pilar Rubio tiene más carrera. Empezó así que como azafata, ¿vale? En ciertos programas de televisión como El Precio Justo y eso. Con Carlos Lozano. Pero bueno, se hizo conocida en Sé lo que hicisteis. ¿Y cuándo se hizo conocida Cristina Pedroche? Cristina Pedroche, curiosamente, que es la primera similitud que tienen entre las dos presentadoras, es que Cristina Pedroche sustituyó a Pilar Rubio cuando se fue a Telecinco. Ese famoso casting. Hicieron un casting en el que buscaban nueva reportera, porque en ese momento Sé lo que hicisteis era un boom, y de ahí salió Cristina Pedroche. A partir de ahí, con el artículo que hemos escrito que en el español, ese flequillo así de vasca, ¿no? A partir de ahí, pues es verdad que hemos encontrado ciertas similitudes entre la carrera de una y la carrera de otra. Tanto la una como la otra han pasado de ser colaboradoras de Sé lo que hicisteis, grandes colaboradoras, muy conocidas, a presentadoras de televisión. ¿Qué pasa? Que el éxito de la una y de la otra como presentadoras también están un poco, tienen bastante similitud, aunque hay que decir que en la balanza Cristina Pedroche todavía no ha tenido los fracasos que ha tenido Pilar. Pero parece sí que las dos han funcionado mucho mejor cuando son colaboradoras de cuando son presentadoras. Pilar Rubio, de Sé lo que hicisteis, aunque sí que tuvo un pequeño programa en La Sexta sobre vídeos que se llamaba La Ventana... Indiscreta o algo así se llamaba. Pasó a Telecinco con programas propios como Operación Triunfo, Mira Empezó que es Más que Baile. Más que Baile. Más que Baile, Operación Más Triunfo. Que Baile, el Más que Baile que ganó Belén Esteban, bueno, que ahí Telecinco hizo lo que hizo para que ganara Belén Esteban por delante de Edurne, la cantante y modelo. XXS con Flippy, tuvo el Todo con Corbacho, Todo el Mundo es Bueno, y vamos, que Pilar Rubio no funcionó mucho como presentadora. Voy a seguir, pero primero tenemos una pregunta de Fede por ahí. Chicos, ¿podrán volver a coincidir Pedroche y Pilar Rubio, por ejemplo, en un reencuentro de Sé lo que hicisteis? Bueno, pues no, eso es imposible. Bueno, imposible. Es difícil porque yo recuerdo hace poco, entrevistando a Pilar Rubio, le preguntamos por el reencuentro de Sé lo que hicisteis y ojo a la excusa que dio, que es que no tienen tiempo. Agenda. No tienen la agenda, es que tienen la agenda, claro. Ella, como colaboradora del Hormiguero, pues tiene una agenda repletísima y claro, no puede coincidir con Berta Collado, Ángel Martín, Patricia Conde y Miki Nadal. Ya estuve. Entonces, el reencuentro. Ellos dicen que sí, que puede ser. En lo personal, dicen que ellos se reúnen en lo personal. En lo personal hay que decir que ellas, Pilar Rubio, Patricia Conde y Berta Collado se llevaban muy bien, pero de un tiempo a esta parte, no, Patricia Conde y Berta sí se siguen llevando, pero... Pilar no fue invitada a la boda de Patricia Conde. De Patricia Conde. Entonces, el reencuentro de Sé lo que hicisteis está un poquito difícil. Dinos, Fede. Chicos, la gente en el chat nos está preguntando, igual que hicisteis con Rosa, que destapasteis una conspiración, ¿no tendrá Pilar Rubio alguna conspiración? La mano negra de Estela Reino. Lo que estábamos comentando antes, pues eso, que Pilar Rubio pasó de colaboradora estrella, como le está pasando pero a Pedroche, mano negra, que a ti te gusta pero, mucho esa historia. No, déjame que ahora lo cuento. Pilar Rubio pasó de una cadena a otra, no como Pedroche, que sigue en su misma cadena, en A3 Media, ha pasado de La Sexta a Antena 3 y la protegen, pero ella pasó a Telecinco y ella hubo una cosa que no se le perdonó cuando empezó a entrevistar Operación Triunfo. Ella fue a presentar. Ella, Pilar Rubio, después de presentar Más que Baile, la eligieron para presentar la nueva edición de Operación Triunfo en vez de a Jesús Vázquez. Madre mía. Jazz Music quería a Jesús Vázquez porque sabía que era muy importante tener un presentador con tantos. Sin embargo, Telecinco eligió a Pilar Rubio. Y ahí... Un drama. La guerra. Ahí la guerra. El drama máximo. ¿Qué pasó? Pues que después, cuando se canceló Operación Triunfo porque los datos no fueron buenos, pues acordaron empezaron esas lágrimas de Pilar Rubio escondiéndose detrás de ese cartoncito para que se vieran sus como ojos Geno, azules como bonitos. Geno, como Geno lloraba. Pues después empezaron a destapar una serie de secretos y algo turbios que todavía no se han podido confirmar. Bueno, pero bueno. Básicamente, lo que dijo la directora de comunicación de Mediaset España es que lo que había habido boicot desde Jet Music es un boicot a Pilar Rubio
básicamente por misoginia y machismo. No le daban los guiones, le daban los guiones a lo mejor media hora antes de empezar el programa, por lo que no le daba tiempo a estudiárselos. Entonces se supone que Pilar Rubio no estaba preparada al 100% para poder presentar la gala. Es decir, ellos no estaban de acuerdo con que Pilar Rubio presentara Operación Triunfo porque creían que no tenía tablas, y para que públicamente quedara demostrado que Pilar Rubio no tenía tablas, quisieron ponerle piedras en el camino, como no darle los guiones. Y claro, pues la pobre Pilar pues no se desenvolvía bien. De hecho, recuerdo una anécdota en la que le decía a los de la academia que iba a ir uno de los concursantes expulsado, le decía, pero no puede, le decía a la expulsada, no puedes saber que vuelves a la academia. Y estaba el micro abierto. Pobrecita. Desde ahí, a partir de ahí surgió una crisis tremenda entre Yes Music y Telecinco, y de hecho ellos tenían en ese momento Tú Sí Que Vales, se dejaron de hacer más ediciones, y no ha sido hasta ahora, 2017, hasta cuando se le ha vuelto a dar un programa a esa productora, The Wall, que se estrenará próximamente en Telecinco, pero han sido 6 años sin programas de Yes Music. Pero bueno, volviendo a las similitudes de Pedroche y Pilar Rubio, para cerrar un poco el tema, pues eso, ambas comenzaron con programas que más o menos tuvieron audiencia, más que Baile en el caso de Pilar Rubio, Pekín Express en el de Pedroche, pero sus segundos programas, Operación Triunfo en el caso de Rubio y Tú Sí Que Sí en el caso de Pedroche, fue un auténtico fracaso. Pero bueno, la última similitud entre la una y la otra es que, según nuestros compañeros de Vertele, Cristina Pedroche va a saltar al cine como con un papel en la nueva película de Santiago Segura, Sin Filtros. Y Santiago Segura fue protagonista de la primera película que Pilar Rubio protagonizó, que se llamaba Easy Dizzy Alto Voltaje. No olvidemos que Pilar Rubio es y Piratas. Ahora, eso, que ella después de Pirata ha dicho que no va a volver a hacer interpretación, y Pedroche, quién sabe, lo mismo, la vemos ganando un bollo.